El Instituto Ceutí de Deportes y la Asociación Fotográfica Miradas mantendrán abierto hasta el próximo 19 de marzo el plazo de recepción de trabajos de la segunda edición del concurso de fotografía deportiva Ciudad de Ceuta, que distribuirá 800 euros en premios. Es una forma de colaborar con la ciudad de Ceuta, con el gobierno de la ciudad a través del ICD. El año pasado ya lo hicimos con una exposición también de fotografía deportiva, que bueno, era el inicio, se hizo así también con un poco de prisa, pero este año creo que hemos mejorado muchísimo lo que es la base del concurso y el tema. Ya nuestra experiencia nos dice que había que salir fuera y lanzarlas a nivel nacional e internacional. Bueno, y eso hemos hecho. En esta ocasión se concederán premios a las dos mejores imágenes, con 400 euros a la primera y 250 para la segunda. Y se ha añadido la categoría de mejor fotógrafo, que será premiado con 150 euros. En el certamen podrán concursar fotógrafos profesionales o aficionados, sea cual sea su origen. Cada participante podrá presentar como máximo dos imágenes que han de ser originales e inéditas y cuyo tema serán el deporte en cualquiera de sus modalidades y aspectos. No se aceptarán fotografías con marcas de agua, firmas o cualquier otro tipo de textos o indicaciones sobre empresas. Tampoco se aceptarán fotografías que atenten contra la dignidad de las personas ni las manifiestamente desagradables u ofensivas. Los participantes se responsabilizarán de la autoría de sus obras y de la no existencia de derechos a terceros. Cualquiera que entre en la página de Mundiarte, que es una plataforma digital especializada en concursos de todo tipo, entre ellos de fotografía, puede subir su foto y es mucho más cómodo, mucho más fácil. Ellos se encargan de todo, de incluir las fotografías, de mandárselas al jurado, de sacar las actas. Es una manera muchísimo más útil de poder participar y más cómoda de poder participar. El coste de la inscripción será de 1,50 por obra presentada para asumir los gastos derivados de esta plataforma, que asegura la transparencia del concurso y garantiza el anonimato. Las fotografías presentadas deberán estar en formato JPG a máxima calidad y 300 ppi, en espacio de color sRGB y con un peso máximo de archivo de 5 megas. Cualquier duda al respecto será atendida por Mundo Arti por correo electrónico contacto@mundoarti.com o en el teléfono 960 70 77 63. Los jurados siempre son ajenos a nosotros y ajenos al Instituto Ceutí de Deporte y a la ciudad de Ceuta. Son fotógrafos profesionales de la Confederación Española de Fotografía, que nosotros lo sabemos, pero los participantes no lo saben hasta después, cuando surjan las actas. Entonces ahí sí cada jurado firmará su acta. El jurado, que podrá también declarar desiertos los premios, estará formado por fotógrafos pertenecientes a la Junta Directiva de la Confederación Española de Fotografía. Sus integrantes serán los encargados de seleccionar las fotografías finalistas y las ganadoras. El jurado se regirá por criterios artísticos y técnicos, de originalidad y de creatividad artística, así como la adecuación al tema del concurso. El jurado revisará todas las fotografías presentadas y de ellas se elegirán las 35 con mejor puntuación, donde las dos primeras de mayor puntuación corresponderán al primer y segundo premio. El jurado también elegirá aquellas fotografías del fotógrafo local con mayor puntuación. Hay un premio al mejor fotógrafo local y bueno, de entre las más, el jurado cuando vote, de las más valoradas, pues se sacará quien el mejor fotógrafo local que lo ha conseguido. Con las 35 fotografías seleccionadas se realizará una exposición con motivo de la Gala del Deporte de la ciudad de Ceuta, que se desarrollará en la Biblioteca Pública de Ceuta del 9 al 21 de abril. El concurso pues guste, que la gente se anime a presentarse, que hay buenos premios y bueno, es una manera de que Ceuta, Asociación Fotográfica Mirada, el Instituto Ceutí de Deporte y la ciudad de Ceuta pues se conozcan a través de este mundo de la fotografía. El veredicto se dará a conocer el 27 de marzo. La Consejería de Educación y Cultura ha programado en función escolar la obra de teatro negro El Soldadito de Plomo, de la compañía Iru Teatro. Serán los días 20 a las 10 de la mañana y a la 1 de la tarde y el día 21 a las 10 de la mañana en el Teatro Auditorio del Rebellín. El teatro negro se mezcla con la magia de los títeres movidos mediante la técnica japonesa del bunraku y la ilusión del teatro de sombras para acercar el famoso cuento de Hans Christian Andersen a todos los públicos como nunca antes lo habían visto.
El soldadito de plomo, segunda producción de Iru Teatro, habla del poder de superación personal, de la importancia de conocer y experimentar para ser capaces de realizar nuestros sueños. Rompe una lanza a favor de la integración y normalización de la discapacidad, en este caso física, dentro de nuestra sociedad. Aboga por el diálogo y la cooperación como forma de lograr nuestros objetivos y poder decidir sobre nuestra propia vida. Esta obra de teatro se integra dentro de las actividades de la guía educativa Ceuta te enseña que se ofrece a los centros escolares. ¡No pretenderán que te defiendan tan solo 5 minutos! Pues si es así, sepa que no lo voy a... La compañía de teatro de César Martín sigue con los ensayos de cara a su próxima representación en el Teatro Auditorio del Rebellín. El hombre de la tierra de Jerome Bixby es la obra que vamos a representar el día 24 de marzo a las 9 de la noche en el Teatro Auditorio del Rebellín, con motivo del Día Internacional del Teatro. Al coincidir con este día, se hará lectura de un manifiesto por el propio César Martín. Esta obra se realiza precisamente el día 24 en conmemoración con el Día Mundial del Teatro, y yo voy a hacer una cosa que llevo muchos años con ilusión de hacer, que es poder leer ese manifiesto del Día Internacional del Teatro justo antes de empezar la obra. Y ha sido una casualidad sorprendente porque está viendo ahí un manifiesto por cada continente. Entonces yo he leído el de América, que precisamente lo hace una periodista mexicana, porque estaba en castellano, y he decidido usar ese, el de América, en vez del de Europa o el de África en este caso, porque no solamente porque está en castellano, sino porque el tema que trata la autora está totalmente vigente. Y el que vea, escuche el manifiesto y luego vea la obra, va a ver que parece que lo hemos hecho a propósito, porque tienen una relación enorme ambas cosas. Y bueno, espero que la gente disfrute también de este manifiesto, que me hace mucha ilusión. Jerome Bixby es un escritor de relatos bastante popular en los ambientes de ciencia ficción estadounidenses. La filosofía detrás de la que está todas las cosas que yo hago, y supongo que la de cualquier artista, es explorar nuevos mundos, ir con valor donde no ha ido nadie antes o donde no has ido tú antes. Y estoy citando a Star Trek porque precisamente Jerome Bixby se hizo famoso por dos cosas, por ser el guionista de Star Trek y por ser el guionista de la película Un viaje alucinante. Es una obra de un género que yo no había hecho nunca antes, es ciencia ficción. Explora una serie de temas y de una forma que no habíamos hecho nunca antes, ni yo ni la gente con la que trabajo. Y esa es, como te digo, la filosofía que hay detrás de lo que yo intento hacer con mi compañía. Explorar nuevos campos, hacer cosas, enfrentarnos a retos y ver si somos capaces de superarnos, porque creo que es la única manera que tenemos los artistas de crecer en lo nuestro. Será la primera vez que se lleve al Teatro Auditorio del Rebellín una obra de ciencia ficción por una compañía de teatro local. Yo creo que no se ha hecho nunca, y según mi información es una obra que no se ha representado nunca en España, entre otras cosas porque esto es una película que se hizo con un presupuesto mínimo, luego se convirtió en una cinta de culto a través de YouTube porque el mismo director de la película quiso que fuese así, que se distribuyese legalmente, gratuitamente, para que la gente pudiese verla. Es una historia que te atrapa y eso ha conseguido que el público se convierta en fan de esta película. Yo he conseguido, a través de un acuerdo con la compañía, poder traducirla yo, y según mi información es la primera vez que se va a representar en España, y desde luego mi versión es la única porque como la he traducido yo, pues no la tiene nadie más. Hoy, ¿no has oído al señor que me trae? Tenemos que quedarnos a... Los ensayos, como siempre dicen los directores, van con un poco de retraso, pero los actores, muy motivados e ilusionados por llevar al Rebellín esta obra. Los ensayos van muy mal, fatal, como siempre. Supongo que siempre que hagas esa pregunta cualquier compañero te dirá lo mismo, pero nos queda todavía 5 semanas y tenemos que hacer un esfuerzo porque lo que yo siempre digo, lo único que no puede hacer un actor en el escenario es el ridículo, y nosotros vamos a salir convencidos de nuestro trabajo e intentar que la gente que venga a vernos reciba por la entrada que está pagando un espectáculo digno y de calidad, y sobre todo que se lo pase muy bien. El reparto principal somos 7, lo que pasa que luego intervienen otras 2 personas. La escena transcurre todo el rato en una casa. Hay entradas y salidas, como es normal en cualquier obra, pero prácticamente es una conversación. Tiene menos acción que otros momentos. Esas personas llegan a la sala y están en la conversación las 7 u 8 personas todo el rato. Luego hay otros 2 actores que intervienen haciendo 2 pequeños papeles que entran y salen en momentos de la obra puntuales, que yo creo que las usa el autor para dar pequeños alivios a la densidad de la trama.
y en total pues somos 9. Tengo gente vieja, que bueno, vieja, yo seguro que no quiere que le digan así, gente más veterana como Montse Taboada o Eloy Peula, que ha hecho una obra conmigo, Marta Reyes, y tengo incorporaciones nuevas como son Merche Fariña, José Antonio Carracao, José María Rodríguez, que se van a subir por primera vez a las tablas del Rebellín y bueno, y la primera vez que hacen teatro. Con el consiguiente nerviosismo, más acentuado en los actores nobles. Teniendo en cuenta que somos personas, todos los actores nuevos son amateurs y tienen que sacarle muchas horas al día para poder venir a ensayar, se están portando con una profesionalidad sorprendente, están haciendo un esfuerzo enorme y evidentemente es la primera vez que actúan, no podemos esperar darles un Goya, pero yo estoy muy sorprendido con la calidad de lo que están haciendo. José, por ejemplo, es una persona muy incisiva, que entra mucho en ¿y esto por qué se dice así? ¿Esto cómo se hace así? Merche, que también son todos gente del entorno educativo, porque le hablo un poco de eso, y aportan muchas cosas, muchas perspectivas que de la obra de otra forma que yo no la veía, y yo creo que estamos consiguiendo hacer un grupo bastante cohesionado y estoy contento de la dinámica de equipo. Espero que luego eso en el escenario se plasme en que sea una gran obra. He dicho que te vayas, ¡fuera de aquí! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Que no me toques! ¡No me empujes! En su planteamiento, la historia parece tener bastante inspiración en la obra maestra de Herbert George Wells, La máquina del tiempo. Si en aquella, el viajante a través del tiempo narraba su increíble historia ante un puñado de ilustres colegas en su casa y al calor del fuego de una chimenea, en El hombre de la tierra sucede lo mismo, solo que al revés. La trama empieza con un pequeño misterio. Es un profesor de universidad que después de 10 años enseñando, con su plaza fija, decide dejarlo todo e irse. Sus compañeros, sus amigos, vienen a su casa a hacerle una fiesta de despedida. Es una pequeña excusa para intentar sonsacarle y descubrir cuáles son los motivos reales de esa marcha. Él les plantea una historia de ciencia ficción. Les cuesta al principio contarlo, pero lo intenta. Como él dice, es la primera vez, vamos a ver cómo sale. Y les cuenta la historia y les plantea una pregunta. ¿Qué ocurriría si un hombre del Paleolítico Superior hubiese sobrevivido hasta el día de hoy? ¿Cómo sería esa persona? Se especula sobre esta figura y en un momento dado él asume que él es esa persona, él es ese hombre de 14.000 años. ¿Es verdad? ¿Es mentira? Si es verdad, ¿cómo es eso posible? Si es mentira, ¿por qué está contando esto? Se hila entonces un misterio en torno a las auténticas razones de esta explicación que él da. Cada uno de los personajes, que es un erudito en su materia y un experto, plantea cuestiones intentando descubrirlo. ¿Qué pasa? Hay situaciones tensas cuando se ofenden ciertas sensibilidades. Llega un momento de la obra que se plantean que sin una prueba de laboratorio es imposible descubrir si lo que está diciendo es verdad o es mentira y siguen analizándola. Y luego tiene un final muy, muy sorprendente que evidentemente no voy a contar para que la gente venga a vernos. César escogió esta obra después del impacto que le causó al ver la película basada en este relato. Cuando yo descubrí esta película, la vi por casualidad, me quedé viendo la película un rato y cuando habían pasado 20 minutos estaba de pie delante del televisor completamente atrapado. Eso es lo que vamos a intentar nosotros reproducir allí en el Rebellín, que la gente se quede atrapada por esta historia que es fascinante. Mira, a mí lo que tú te pones me da ese material, como si sigues viendo todo lo que has hecho. El hombre de la tierra es una obra didáctica y bien intencionada, que intenta mostrarnos los mecanismos del pensamiento científico y racional moderno, sabiamente fundamentado en el todo es posible, por medio de una historia que no deja de ser una bella fábula, con un personaje principal que no es más que una personificación de nuestra memoria colectiva como especie que debe encontrar su camino en el futuro y con la que reflexionar acerca de nuestro pasado y nosotros mismos. Que la gente venga, se lleve las dos lecturas que yo siempre intento comunicar. Una, pasar un buen rato, que te cuenten una historia interesante y divertida y que disfruten. Y segundo, que el que quiera y el que tenga ganas de incidir un poco más, se lleve alguna serie de mensajes que lanza la obra. Pero lo principal, el teatro se hace para disfrutar y yo creo que lo que espero que la gente es eso, que disfrute. La escenografía de esta obra será sencilla, siempre sabiendo dónde se está desarrollando la acción, cómo le gusta al director de la compañía. Yo desde hace ya tiempo estoy intentando que mis escenografías dibujen la situación de forma que el público no se plantee lo que está pasando. Está claro, están en tal sitio, en este caso en la cabaña donde vive John Oldman, que es el protagonista. Pero yo no creo en las escenografías estas antiguas del siglo pasado, mucha madera, muchos paneles. Yo creo, tampoco hablo de una escenografía simbolista. La escenografía tiene que ser algo sencillo,
que te ilustre, que tú no tengas dudas de lo que está pasando, dónde está pasando, pero que lo que sirva es para potenciar la interpretación, que yo creo que es el trabajo del actor lo que de verdad va a darle fuerza a la obra. Stanislavski decía que el teatro es voz, voz y voz. Yo digo que es voz, voz y un poco de cuerpo, y mis escenografías siempre son líneas sencillas para potenciar esa voz y ese esfuerzo del cuerpo del actor. Las entradas para esta obra ya están a la venta en la taquilla del Teatro del Rebellín y en la página web de la ciudad. Ya sabéis, si queréis pasar una nueva velada de teatro fantástica, el sábado 24 a las 9 estamos en el Rebellín. Es una obra que es la primera vez que se representa en España, puede que sea la única, no sabemos, y yo creo que vais a pasar un buen rato. Veniros a verla, que merece la pena. ¿Quién creéis que soy? 10 años en la enseñanza, candidato para dirigir el departamento y no sabes dónde vas. Llámalo claustrofobia. Después de cierto tiempo empiezan a picarme los pies. Ya he hecho esto antes. Estoy intrigado. Mirábamos las estrellas preguntándonos. Debe haber grandes hombres allá arriba. Si no, ¿quién ha hecho todo esto aquí abajo? No has envejecido nada en 10 años. Envejecer, el mayor misterio de todos. ¿Y si un hombre del Paleolítico hubiera sobrevivido hasta el día de hoy? ¿Cómo sería? Suponed que es ciencia ficción. ¿Cómo sería? Mirábamos al cielo. Había dioses allá arriba. He migrado por planicies interminables, descubriendo incontables cosas nuevas. Mi solitario punto de vista de un mundo del que apenas conocía nada. ¿Es hora de morir? El Hombre de la Tierra, sábado 24 de marzo a las 9 de la noche en el Teatro Auditorio del Rebellín. Entradas ya a la venta. La sala nos trae el Rhythm and Blues de Flamingo Tours en concierto. El próximo sábado 24 a las 22:30 apertura y 23 inicio tendremos a Flamingo Tours. Es un concierto que viene de la mano de GPS, girando por salas, y tendrá un precio de 6 euros la anticipada y 8 euros en taquilla. GPS Girando por Salas es un circuito de músicas populares concebido para la promoción de las músicas actuales, facilitar a los artistas emergentes un circuito de conciertos y salas más allá de su propia comunidad autónoma y potenciar a la música en directo. Está patrocinado por el Instituto de Artes Escénicas y de la Música INAEM y coordinado por la Federación Coordinadora del Circuito de Músicas Populares. GPS es un proyecto que lo crea ACCES, en principio, con una intención de cederlo al Ministerio, que es la intención del Ministerio era de que estuviese presente en toda la geografía española, ¿no? Entonces, nada mejor que hacerlo a través de la red de salas. Y ACCES pues, fue el que inició el proyecto. Hoy en día solo participa ACCES en la gestión de la selección, junto con discográficas, managers, representantes, oficinas de booking, etc. El primer concierto de GPS fue de Cycle, han pasado ya multitud de conciertos y este año nos viene Flamingo Tour. Una cosa sí está garantizada, que es, como todos los conciertos GPS, calidad absoluta. Flamingo Tour es una banda liderada por Marian Swanson, conocida como cantante de Mambo Jambo, y ahora lidera su propio proyecto. Ha sido un poquito difícil encajar las fechas porque comparte músicos con Bumburi. Bumburi está de gira, entonces ha habido que hacer un poquito de encajes de bolillos hasta al final cuadrar. Y ese es el proyecto de Miriam Swanson, que ya es conocida por su propio proyecto y no como la cantante de Mambo Jambo. Su LP debut, Rain on Time, fue grabado en los estudios Ground en julio de 2015 y ha sido producido por la propia Swanson y Amber Agudo. El repertorio está lleno de temas propios y de algunas versiones de diversos sabores.
temática viajera y desenfadada en un cóctel musical lleno de rock and roll arraigado en la tradición más salvaje de la música popular y aromas diversos resultado de los viajes al infierno de los miembros de la banda. Rhythm and Blues, Soul, Surf y Rockabilly. El segundo disco de Flamingo Tours aterriza en la frontera mexicana después del viaje de su primer Ryan Time, donde se vio la vocación viajera y buscavidas de la banda. Una puerta abierta hacia los mundos que empiezan a asomar ahora en este trabajo. Lucha Libre es un álbum con pocas concesiones a la inocencia y que transita por las venas profundas del rock and roll con cara de mujer, los pantanos del blues, el soul viejo, la cocina de X-Men y un poquito de Stan Spell y de Rhythm and Blues. Raíces americanas, amor hillbilly, desiertos de Nuevo México y las fronteras de la piel. Música gringa, pero esta vez con guindillas. Vamos a disfrutar de un concierto cargado de Rhythm and Blues frenético. El próximo 24 de marzo podremos disfrutar de la actuación de esta banda que presentará sus dos trabajos en la sala. Nos están todos invitados al próximo concierto GPS que será el sábado 24 y tendremos el Rhythm and Blues frenético de Flamingo Tours. El próximo día 24, la Sala Bloom prepara una gran fiesta para celebrar su tercer aniversario. Para ello contará con la actuación de los Hombres Rana. El 24 de marzo, nuestro tercer aniversario, y como siempre lo vamos a hacer con los Hombres Rana, el tributo del último de la fila, como el año pasado. Es con invitación. Vamos a invitar a toda nuestra clientela fiel a la Sala Bloom, a nuestros amigos. Es con catering, con cena. La gente puede venir a las 9 de la noche, cenar ahí y cenar con los artistas mismos, porque van a cenar con todo el público y luego disfrutar de un pedazo de concierto que no se lo puede imaginar nadie. ¿Y qué tiene que ver lo del submarino con Cádiz, cojones, que esta ciudad nada más que la se reproche? Porque en Cádiz me fue a separar un submarino con coche. Después de esto volverá el carnaval a Sala Bloom con la actuación del cuarteto Equipo A Minúscula, ganador del concurso oficial de agrupaciones de carnaval de Cádiz de este año. Muy buena gente de Ceuta. ¡Hola, Ceuta! ¡Hola! Mira, se le vuelve la carnaval. Bueno, lo que queremos deciros es que vamos a estar el próximo 7 de abril en la Sala Bloom de Ceuta a las 12 de la noche, el Equipo A Minúscula Comando Caletti. Y es que además tenemos unas ganas de cachondeo con la gente de Ceuta, que no es normal. Muchos besitos y ya vamos a estar nosotros allí. ¡Ya estamos en Ceuta! ¡Hola, Ceuta! Quiero anunciar que el día 7 de abril a las 12 de la noche, esta vez hemos cambiado un poquito, en vez de día, de noche, tendremos al cuarteto Equipo A Minúscula, el primer premio de los cuartetos de este año en Cádiz. Las entradas ya están a la venta. Y más actuaciones que vendrán a Sala Bloom. Tendremos también al Canelita. El día 21 de abril viene el Canelita con el DJ Monchi, que actuarán ahí por el 21 de abril a partir de las 12 de la noche. También tendremos a Triana en concierto, para el que hay un cambio de fecha. Triana, hemos cambiado la fecha. Hemos cambiado la fecha porque el día que tenía Triana, que es el 14, resulta que tengo un evento muy, muy, muy grande, un evento privado. Entonces, lo más seguro que lo pasaremos después de Canelita. Todo esto y más en Sala Bloom, un local donde no existe la palabra aburrimiento. Desde aquí quiero invitar a toda la gente, a toda nuestra clientela fiel de la Sala Bloom, a todos los carnavaleros que les gusta el celu, que les gusta el cuarteto, que pueden disfrutar con nosotros de todas las actuaciones. También tenemos muchos conciertos que lo pueden seguir por la página, que ahí anunciamos todos. También tenemos los viernes salseros, que todavía seguimos con el mismo ritmo, con la salsa, bachata y la quizomba,
con los mejores profesores de Ceuta y cualquier persona que quiera, cualquier evento, o sea, despedida soltera, bautizo, comuniones, cumpleaños, lo que sea, ahí tienen un buen local, el mejor de Ceuta. Porque es verdad que la experiencia te enseña la vida. Me gusta la sal.
otra vez me ha parecido ver a papá. Creo que me estoy volviendo loca. Lara, tu padre nos ha dejado. Llega un momento en el que tenemos que afrontar quiénes somos y quiénes estamos destinados a ser. Creo que sé dónde fue mi padre. Eso es en mitad del mar del diablo. Será una aventura. La muerte no es ninguna aventura. ¿Qué haces aquí, Lara? Llevo 7 años en este. 5 años que no ves. Ay, Virginia, que yo creo que ese chico te va a cambiar la vida. Sí, sea mi suerte. Suerte. Soy una de las 300 personas que echaste a la puta calle. ¿Qué tal sienta destrozar la vida a un ser humano, eh? Perdón, soy Virginia, tu madre. Bueno, tu madre biológica, quiero decir. Usted y yo no tenemos nada que ver. Tenía 16 años, era una cría. Tenemos que hablarlo. ¡Miguel! Yo soy tu enfermera y me llamo Belén. ¿Tú cómo te llamas? Belén. ¿Qué hablo difícil? No pasa nada. Se está asustando. ¿Eh? No, ya pasa nada. Pasa nada. Victorino. Fide García Ruiz. Firmó 300 despidos como si fuera Bisbal firmando autógrafos. Nosotras somos las mamis, amigas de tu madre. Vamos. No puedo juzgar lo que es adecuado para un pontífice. ¿Por qué esta súbita modestia, buon Arotti? Estamos de acuerdo en que debemos hacer algo. Bramante quiere destruirla y erigir una nueva capilla. A Bramante le encanta destruir cosas. Pero he encontrado una solución mejor, menos destructiva y más barata. Hijo mío, voy a honrarte sobre todos los maestros pintores de Italia. ¿Maestros pintores? Veía una mente privilegiada traspasando las últimas fronteras del pensamiento. Un espacio al que yo no osaría llegar. He venido a desearle suerte mañana. Diré una misa por usted. Gracias. Esta semana, cierre con El Hombre Rana, que actuará el próximo día 24 en el tercer aniversario de la Sala Blum. Recordaros que podéis volver a ver este programa dentro de una semana o en nuestra página web www.rtvce.es en el apartado de programas y descargarlo si queréis. También podéis poneros en contacto con nosotros en este correo electrónico on-line@rtvce.es. Nos vemos la semana que viene, mismo sitio, misma hora. ¡Chao!